Y estamos en móvil con la 100.9 con Graciela Díaz y su marido Mario Ibarra de la iglesia Emanuel, porque también están trabajando las iglesias evangélicas y las católicas para estar más cerca de los fieles y también ayudarlos en esta época tan dura que está atravesando la Argentina en cuanto a la lucha del coronavirus, o como lo conocemos con su nombre científico, COVID-19. Trabajando y estamos alentando a cada uno de nuestros congregantes a que tomen las medidas necesarias que dictamina tanto el Ministerio de Salud, la Presidencia de la Nación y nuestro Intendente, amén. Así que bueno, estamos trabajando en eso en primera instancia, a través de los mensajes, a través de la información, ¿sí?, de lo que deben y lo que no deben hacer. En eso es la primera instancia. Nosotros hace más de 32 años que estamos trabajando en la ciudad de Magdalena, y tenemos un grupo de jóvenes que se reunía los días sábados a las 7 de la tarde. Tenemos una escuela bíblica que tiene un comedor donde los chicos desayunan, donde los chicos almuerzan, se van a su hogar. Trabajamos con las adicciones y trabajamos con campañas contra el abuso infantil. El tema de los comedores, en este momento tenemos que decir que se han suspendido totalmente esa actividad dentro de la iglesia Emanuel, pero que siguen trabajando y ayudando a esa gente que pedía esa ayuda, ¿no es así? Mira, la verdad que estamos realmente bendecidos y contentos porque todos tenemos un grupo que se llama de diáconos que están trabajando, y también tenemos asistentes, asistentes sociales y otras personas que trabajan como asistentes sociales, que estamos trabajando sobre aquellas personas que tienen necesidad. Debido a esta situación económica, hay gente que antes no requería la ayuda de la iglesia, pero en este momento fue fundamental que dejemos el comedor, pero sí estamos repartiendo conforme a las necesidades básicas para mandarles a través de los hermanos los alimentos secos, lo que está a nuestro alcance, ¿no? Teniendo que a veces tenemos 80 niños en el comedor, que eso es lo que nos duele, no poder estar brindándoles la atención que les estábamos brindando a ellos. 80 niños que son todos de acá, de la ciudad de Magdalena. Todos de la ciudad de Magdalena, es decir, lo que tiene que ver Atalaya también, tenemos niños de Atalaya. Y realmente, bueno, nuestra preocupación era esa, pero nosotros no hacemos política, pero en este caso nunca nos pudimos acercar mucho al municipio, pero queremos darle gracias a Dios porque tocó el corazón del interior de Daniela. Si bien es lo que ellos tienen que hacer, ellos vieron la necesidad de nuestros feligreses y nos pidieron una lista y estuvieron realmente a la altura de la situación, y también ellos estuvieron proveyendo alimentos a aquellas familias que quizás antes no necesitaban, pero hoy sí lo están necesitando. La verdad que para nosotros es una tremenda bendición. Bendecimos al intendente y a todo su equipo, a Daniela Peluso, porque realmente lo que están haciendo es tremendo, es un trabajo importante. Nosotros estaremos asistiendo a 25 familias, estimadamente. Una tarea muy importante, te cuento, nosotros como iglesia, porque se habla mucho de la situación económica de la iglesia, nosotros tenemos nuestro trabajo secular, es mi esposo jubilado, yo soy licenciada en obstetricia, estoy en esto de salud, que tengo que ir a trabajar, y bueno, se colabora con todo lo que se puede para que a nadie le falte absolutamente nada, porque es difícil que te suben los precios, que la gente, hay muchos niños en medio nuestro y necesitamos que ellos tengan lo que es necesario para su alimentación, ¿no? Y también estábamos preparando todos los útiles escolares para repartir, que ha quedado todo en la iglesia, no los pudimos repartir, pero bueno, sabemos que esto se va a extender hasta junio, y bueno, estamos trabajando en todo eso, en todo lo que es ropería, todo lo que es necesario, porque después de esto viene una situación difícil para todas las familias, ¿no? Sí. No de solamente de Magdalena, sino de la nación.